hablar de la vida del militar es hablar de disciplina, respeto, obediencia. Pero también, al hablar de la vida militar, no podemos dejar de mencionar al soldado perfecto. Un soldado perfecto en todos sus aspectos. Este soldado insignia de El Salvador esculpió con letras doradas su memoria en el corazón de quienes lo consideran un héroe. No, hombre, mi coronel Domingo Monterrosa Barrio es un símbolo sagrado. Es un guerrero, un luchador, un hombre que tenía un espíritu de lucha que tenía el capitán general Gerardo Barrio. Bueno, y por cierto, como que son descendencia de familia. Él, cuando estaba de comandante de la Tercera Brigada de San Miguel, lo venía a traer aquí, decía, aquí vengo por mi atlacatillo, porque él ya sabía cómo operábamos nosotros. Ustedes son mi atlacatillo. Ah, no, hombre. Así nos decía. Y a todos los abrazaba. Porque ese hombre defendió de veramente, con alma, corazón y vida, defendió nuestra república. Y eso tiene un precio, eso tiene un reconocimiento, que no se lo han querido dar a mi coronel, ni el poder económico se lo ha querido dar, porque el poder económico de este país está en la solvencia moral de darle un reconocimiento a mi coronel Domingo Montero. Defendió el poder, defendió el capital de ese momento, de los pomas, de los regalados, de los giles, de aquel poder económico de aquel momento. Mi coronel Monterrosa Barrio lo hizo lo defendió sin ningún interés. Él, en lugar del nombre del aeropuerto que tiene ahora el nombre de Monseñor Romero, tendría el Aeropuerto Internacional de Comalapa tendría que llamarse Aeropuerto Internacional Coronel Domingo Monterrosa Barrio, y tendría que quedar por ley de la República inamovible ese nombre, por la perpetuidad y algunas pasos de desnivel Domingo Monterrosa Barrio, porque ahí a un par de cuadras, sí, allí él creó esa unidad élite de fuerzas especiales y la creó con pista, si usted, eso tiene una historia, ¿por qué mi coronel creó el batallón Atlacat enfrente de la pista? Porque según la historia, y que nosotros la conocimos en el batallón Atlacat, mi coronel Monterrosa Barrio quería tener sus propios helicópteros, que de reacción inmediata llegaran en apoyo al infantero, al que se estaba rompiendo la madre allá en la montaña, que no hubiera ese hacer ese enlace, hacer con el Estado Mayor, con la Fuerza Aérea, y que mirá si hay disponibles o no hay disponibles helicópteros. No, mi coronel Monterrosa Barrio quería tener su flota de helicópteros, sus artilleros, sus roqueteros, quería tener sus guardianes listos allí para salir de inmediato, la comida, los que van a recoger heridos, los roqueteros que van en apoyo a las unidades que estaban rompiendo la madre enfrente de la batalla. Entonces, por eso se creó el batallón Atlacat ahí. Pero lastimosamente mi coronel no tuvo el apoyo del alto mando, ni del gobierno, ni del alto mando. Porque si mi coronel Monterrosa Barrio no hubiera muerto, mi coronel sin ninguna duda hubiera sido el presidente de esta república. O sea que ese señor, a pesar de que era campesino, porque ese señor de familia pobre, no fue cadete de escuela militar con dinero y todo, no, él era de fila, imagínese. Comenzó de abajo, él sabía cómo sufría el soldado. Hay varias historias ahí de mi coronel Domingo Monterrosa, junto con Amitia Melara, dos personas que dieron la vida por la gente. Un monumento no estaría mal, pero acordémonos de que cada gobierno pone a sus disposiciones. Lo primero que hizo el señor ahí fue quitar el nombre allá en la Tercera Brigada, que no estaba haciendo estorbo. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué no mandó a quitar el monumento Chafi Handal? Más adelantito están como tres comandantes terroristas, el busto allá, en la entrada de San Camil. Soyapango también, ¿y por qué eso no desapareció?
Es que la política así es. Yo no estoy en contra de los pensamientos de cada dirigente de ellos, ¿va? Como políticos, pero sí también nosotros, como veteranos, como ex soldados, guardamos en el corazón y en la mente los buenos recuerdos de todos estos dirigentes que tuvimos nosotros, que nos enseñaron, nos guiaron por buen camino. Eso sí, tengámoslo por seguro de que si aquí me dicen, mira, olvida a tu papá, nadie me va a obligar a eso. Vaya, mira, quitar la fotografía de tu papá de ahí, va, yo no lo quiero ver, yo lo puedo quitar, pero yo lo ando aquí. Eso puede pasar con mi coronel Monterrosa, un gran dirigente de su unidad. Ese señor tenía coraje, tenía valentía, porque esa unidad, él fue el primero en ese batallón. Ese señor lo guió por donde nadie podía entrar. Y por eso a muchos ese señor les cayó mal, porque él hacía su trabajo y no se dejaba amedrentar ni del más superior que él. Cuando mirábamos a ese oficial, que era el mismo foto de Monterrosa, era el igualito a él, verlo a él. Yo no conocía a Domingo Monterrosa, porque no lo conocí. Lo mirábamos en foto porque en los cuarteles ahí estaba él, el foto de Domingo Monterrosa. Estaba, por eso que estaba. Y verlo al hijo de él es lo mismo. Y era un oficial calidad, ese hijo de Domingo Monterrosa. Tuve el honor de estar, que estuvo en el mismo batallón donde yo estuve. Y para mí Domingo Monterrosa fue un coronel de respeto, sinceramente. Creo que muchos de los oficiales, soldados, clases, creo que tenían toda la mirada en ese personaje. Era un tipo que supuestamente su historia y su corrido que le hicieron, como usted sabe, un corrido de él, que yo lo repetía muchas veces, aún lo oigo todavía. Pero para mí el coronel Monterrosa, pues en todas partes lo teníamos como un héroe y sigue aquí todavía. Pues fíjate que directamente hoy en este tiempo está bien difícil porque, vaya, usted ve la aquí en San Miguel, así se llamaba ese cuartel, si no me equivoco. Y le quitaron el nombre, por poner el nombre de él. Y si se hace, pues, yo creo que la memoria del coronel Monterrosa va a vivir en los pensamientos de cada uno de los veteranos. Y creo que en los cuarteles también. Entonces, para mí, Monterrosa, pues, creo que va a permanecer siempre en el corazón y en la mente de todos los veteranos. Y creo que en los cuarteles todavía. Pues yo pienso que un monumento fuera de lo mejor, porque también tenemos monumentos de alguien que no voy a mencionar, que hay, no sé, hasta el aeropuerto, calles y todo. Y yo pienso que Monterrosa también fue un héroe en la vida militar. Y yo creo que merece también él un monumento. Bueno, para empezar, pues significa mucho porque es mi padre, ¿va? Entonces, ahí estamos. Quiero agradecer en esta ocasión que usted está haciendo aquí este video, agradecer la invitación que me hizo la Asociación de Paracaidistas, una asociación civil, tal como lo dijo mi coronel Rodríguez Hurtado, su presidente, y agradecer este gesto, pues, de reconocimiento a el teniente coronel Domingo Monterrosa, quien falleció en un accidente aéreo en 1984. El jefe del batallón Aclacán subió a un helicóptero que escondía una bomba. La nave estadounidense UH-1H, junto a 14 personas más, entre ellos 3 oficiales, 2 soldados de artillería, 3 periodistas del desaparecido Comité de Prensa de la Fuerza Armada, COPREFA, y un sacristán. La aeronave explotó. Recién había despegado con supuestamente el equipo de transmisión de Radio Venceremos, la voz oficial de la insurgencia salvadoreña y uno de los principales objetivos de un operativo militar. Era una consola de Radio Venceremos así, cuadrada, que pesaba como 100 libras y eran 3 mochilas. Yo como andaba mi rollo lazo siempre, saqué mi rollo lazo, le eché una envoltura a la consola y a las mochilas y la arrastré como a 20 metros. Y no explotó nada y empiezo a tocarla. Había que probarla y los radios van a sonar, el radio mío y las unidades van a hablarme. Entonces todo, y yo no contesté, le di al operador. Entonces, hasta que revisamos todas las cosas, se me va la piscucha y me estaba hablando el comandante de batallón, era un mayor.
Y me dice, ¿por qué no contesté? Yo agarré el micro yo y lo contesté, adelante, aquí toro. ¿Por qué no contestás semejante tal por cual? Me dijo. Pegó su bañada. Sí, me echó muy buena. Es que estoy revisando unas cosas aquí, traerlas para acá. No, le dije yo, y lo voy a destruir. Porque a mí me enseñaron a no andar recogiendo cosas. Eso me enseñaron los americanos. Entonces, no, yo lo voy a destruir, porque andaba un 90 en mi sección, un 90 milímetros, que es así. Y andaba como 20 papayas de 90. Y entonces, yo lo voy a destruir. No, que lo traigaste a Dios. Y como los soldados oyeron, pues, llevémosle esta babosada, pues, que se maten ellos allá. Ay, pues, ahí le echamos al hombre y lo fuimos a dejar hasta el centro de Huasteca, donde es la alcaldía, ahí estaba la base. Y la llevamos. Y las mochilas también. Bueno, esto fue el 21, en la tarde, como a las 5. El 22 no llegó nadie, llegó el comandante departamental de la Unión a ver ahí, porque la bulla que habíamos decomisado la venceremos, pero yo no me tragaba eso. Yo no me la, nunca me la tragué yo. Entonces viene, llegó el comandante departamental de acá. El 22, va, no pasó nada. El 23, como a las 8 de la mañana, 7 y media, llega a Monterrosa con dos helicópteros. Mire, mire, camarada, hay cosas que uno las comete y hay cosas que hay que estudiarlas bien para no cometer otro error. Mire, el hombre cometió un error, dos errores cometió grandes, de muerte. Uno, que le gustaban los decomisos. La otra era, un solo piloto lo transportaba. Yo le conocía la voz al piloto cuando andaba en el aire. Y eran dos errores grandísimos. Llegó dos aviones y aterrizan como a las 7:30. El otro se fue como a las 10. Uno de ellos se fue como a las 10. El otro ahí quedó. A las 3 de la tarde empiezan. Yo ya fui al pueblo. No quería ir al pueblo, pero me fui al centro. Le digo al operador, vamos. Vamos, pues, me dijo. Entonces nos fuimos. Y se había montado en el avión el de la Unión. Y he hecho unas máquinas de coser, unas máquinas de escribir, unos papel bond. Y le digo, llega a Monterrosa y le dice, mira, le dice, mira Vasconcelos, le dijo, bájate, que me vayan a dejar a mí a Perkin, porque voy a hacer un plan de operaciones para mañana. Se alistan, cipote. Y me tocó la espalda el señor. ¿Coronel? El coronel. Me tocó la espalda. Se alistan, cipote. ¿Qué estamos listos? Siempre le digo yo. Eso me llega a decir el maestro. Ah, pues viene y meten la consola en medio. Y empezó a tomarlo, se levantó. Cuando levantó yo me fui, para la posición mía. Iba por la curva, la clínica, que va para abajo, ¿sí? Para el lado norte. Y yo como iba agachado, yo el avión que iba como a 100 metros, iba bajito. Iba, aquí levantó y tomó altura al norte aquí. Y dio, en este giro que llegaba aquí, iba tomando altura todavía. Para Perkin. Y cuando oigo la explosión arriba, como a 100 metros. La vi, la explosión la vi. Y agarré el avión así en diagonal. ¿Ve? Y la hélice salió solita. Por allá, adelante, salió la hélice. No vi más. Y le digo yo a la sección que estaba allá adelante: vayan ahorita allí y vayan a ver dónde cayó. Y me vienen a informar, yo quiero, pues, esperar. Sí, me dicen. Y se van todos. Y al rato yo venía cansado y me dije, ahí nomás cayó, está cerquita de nosotros. Vamos a prestar seguridad, y nos vimos. Un familiar mío que estuvo en la Fuerza Aérea y después estuvo en la Tlacat, tuve la dicha de andar con él. ¿Verdad? Sí, él fue sargento en la Tlacat, ¿verdad? Le decían el diablo, el sargento diablo. Reconocido en la Tlacat, él sí tuvo la dicha de conocerlo. Pues nosotros no tuvimos la dicha de andar con él ni de andar personalmente o poderle ver de cerca, ¿verdad? Pero sí es la insignia de todos nosotros, los que participamos en la guerra. Bueno, para decirle de que, según tengo conocimiento, la Asamblea Legislativa de aquel entonces nombraron dos héroes. A él lo nombraron el héroe de Joateca y a mi coronel Cifrido Ochoa Pérez, fue el otro que fue nombrado por la Asamblea Legislativa como héroe. Ese es el conocimiento que yo tuve, porque a mí me ha gustado leer la historia de mi coronel, que sí se entregó en alma, cuerpo y corazón al servicio de su patria para poder erradicar en aquel tiempo ese cáncer que quería adueñarse de nuestro país, ¿verdad?
combatió a la guerrilla con todo. Hubiera sido el presidente de la República. Vea, por ahí se corren muchas historias, el motivo de su muerte. Le pusieron una bomba y esa fue la que explotó en el aire. Cobardemente fue asesinado aquel día allá en el aire. No le dieron chance de agarrar su arma y de poderse defender, ¿verdad? Porque así, agarrarlo hombre a hombre no era fácil. Fue un gran guerrero, un gran combatiente. Ejemplo para todos los que estábamos en el ejército en aquel tiempo. Un coronel que no fue coronel de escritorio. No fue coronel solo que decía, mire, vayan allá, váyanse. Que muchos entregaron a la tropa. Muchos, muchos coroneles, por el amor al dinero, se vendieron con el FMLN y entregaron las tropas. Mucha, mucha gente murió por la inconsciencia de muchos altos mandos. Como les digo, fue una guerra sin objetivos, sin ningún objetivo. Por decirle, una guerra sin sentido. Objetivos sí tuvieron los altos mandos que se beneficiaron. Tanto comandantes del FMLN vendían a su gente, como los comandantes del ejército vendieron también a la tropa. Por el amor a un dinero, por el amor a la moneda, la avaricia al maldito dinero, como le dice aquel hombre en su libro, va. El maldito dinero pues lo llevó a ellos a entregar mucha gente, a ofrendar la vida de los compañeros que nosotros andamos bajo un ideal, de defender nuestra patria y que nuestra familia viviera en un país libre, un país democrático, donde pudiéramos expresar lo que pensábamos, ¿verdad? Y por esa razón pues nosotros luchábamos. Igual el ideal de ellos también por el que luchaban, al final fueron traicionados por sus comandantes. Yo les voy a decir algo, lamentablemente pues no todos pensamos igual. Lastimosamente fue borrado su nombre, ¿verdad? Y créanme que hubiera un museo donde hubiera una estatua de él. Hubiera una estatua de él, porque para los intereses de la patria fue un hombre que se entregó en cuerpo, corazón y alma, como digo, al servicio de la patria, con el afán, con el anhelo de ver a nuestro país libre, pues él luchó. Que se cometiera injusticia, juzguemos cada quien si fueron injusticias o si fue él que las cometió, ¿verdad? Porque hay muchas historias que nos llevan a pensar de que no fue él tanto de las matanzas, sino que a él se le acumulan por el hecho de que ya está muerto y no se puede defender. Pero sí, para mí, en mi forma particular, habría de haber un monumento en honor a él. En cualquier parte que fuese, en un museo, donde quiera, pues debía haber un monumento dedicado a él. Deco Prefa, enterito. Este es lo que nadie cuenta porque nadie da cuenta. Ajá. Entonces viene y me dice, mira, por este que hemos hallado, los van a investigar, el S2 los va a investigar, sí. No digamos lo que no nos contestan, lo que no preguntan. No contestemos lo que no preguntan. Sí, está bien, le dije. Como el viejo de la guardia. Entonces viene y así pasó, lo embolsamos otra vez, ya como tipo 6:30 de la mañana. Ya los otros martes ya los habían llevado, los de un día antes, ¿va? Ya los habían llevado. Ese lo entregamos como a las 9:30 a un avión que llegó de Gotera a traerlo. Pero, ojo, hasta ahorita continúa desaparecido ese periodista. Le voy a contar por qué. Yo siempre pasé 20 años con aquella mentalidad choleña. Yo le decía, de ese desastre. Yo le decía a mi esposa, yo tengo la culpa. ¿Por qué? Me decía. Porque no quise destruir yo a mi propia y criterio, le digo, esa consola. Mejor la hubiera puesto un 90. Entonces, bueno, yo soy culpable. Hasta ganas de llorar me daban. Entonces viene, 20 años después, ya trabajando con la alcaldía, viene una ONG y se instala acá y me dice el alcalde de ese tiempo, mira, te voy a asignar con este licenciado para que vaya a recorrerme todas las calles del municipio, para que me digan cuántas calles hay balastreadas, cuántas hay que romperlas, cuántas hay adoquinadas, cuántas hay concreteadas, todo eso. Está bueno. Anduve 4 meses con él. Yo ya sabía de que todos los de la ONG, la mayoría eran de la guerrilla, de tiempo. Estamos hablando del 2000,
2004 por ahí. Ajá. 20 años, como le digo. Viene y yo decía, lo voy a probar a este maestro. Voy a probarlo si fue guerrillero, ¿no? Uh-huh. Yo conseguía tortillas duras en las casas, así en los cantones. Uh-huh. Tortillas duras con frijoles en balas. Uh-huh. Y le daba la mitad. Y bien se la piaba, a mí no le arrugaba la cara. Ah, pues, ya mi sospecha terminaba ahí. Y le empiezo a preguntar una vez que estábamos comiendo, le digo yo, estábamos parqueados en una calle. Ey, mira, Antonio, le digo yo, ¿y vos sabés algo de la muerte de Monterrosa? Un poco, me dice. ¿Por qué? Me dice. Es que yo en el juzgado de Conchagua leí un libro que se llama La Una y Mil Historias de Radio Venceremos. Y allí encontré parte de este suceso que pasó allá en Huateca. Ah, no, ¿verdad? Sí, allí dice, le digo que un gringo le preparó la carga. No, fue un alemán, me dijo. ¿Le dijo él? Me dijo Antonio. Me dijo. Ajá, le digo. También dice que compraron un gallo y que le quitaron la cabeza para que nosotros los engancháramos de la sangre que iban dejando, que un gallo habían matado. Esa es la película de Rambo que han visto, me dijo. Ese libro miente, me dijo el guerrillero. Esa es la película de Rambo que han visto. Ah, pues viene. Y le digo, pero mire, le dije yo, hasta allí no le había echado el sope yo todavía, como dice. Y le digo yo, mire, pero ¿cómo explotaron esa cosa? ¿Sería un control remoto tierra-aire? ¿O fue un misilazo tierra-aire? ¿O qué fue? ¿O sería un control que ya llevaba la máquina? La tecnología no estaba tan ¿sí? adelantada. ¿No? Entonces me dice él, va. No, me dijo. Se le pagó bien a un periodista Copresba para que llevara el explosor en la cámara. Eso es lo que yo me di cuenta. Entonces yo ahí metí las patas y le digo, fíjate que te creo lo que me están diciendo. Ey, oye, porque son curiosos, man. ¿Y por qué me crees? Mira Antonio, le dije yo, porque Antonio Martínez llamaba. Mira Antonio, yo estuve en el ejército, yo fui adentro del ejército. Y yo estuve en ese hecho allí. Y yo recogí de periodista que tú me estás diciendo. Lo recogí enterito y todos otros pedaceados. ¿Qué chiste tiene? Este se aventó antes. Pensó caer en una arboleda espesa que había. Quizás que pensó caer trabado. Pero el viento se lo llevó de la misma hélice y fue a caer a una piedra, lo recibió así acostado. Estaba quebradito todo el lomo. Ah, no, hombre. El periodista que ofrece. Enterito, sí. La cámara aquí y el bolsón aquí. Entonces, yo deduzco que lo que yo oí en la noche, que venía a atropellar como de ganado, era una patrulla porque me dijo que lo iban a recoger en esa montaña. Ahí iban a recoger al periodista, la guerrilla. Los que venían por la calle, que yo oí que eran como ganado, era una patrulla de guerrilleros, era el que había venido. Porque otro día fui a ver y rastros de zapatos que allá. ¿Y ese desgraciado de Copresba que se había infiltrado o solo por el billete? ¿Verdad? Por el billete creo que fue. Uh-huh. Ojalá, desconozco yo. Uh-huh. Entonces, 2017, mire cómo son las cosas. En 2017 yo compro el diario del 10 de octubre de 2017. Ahí de las cartas de Paolo Luer, dice, y yo fui parte del equipo, dice, que le tendió la trampa a Monterrosa por las muertes del Mozote. Dice el Paolo Luer. Dije en la carta, yo tengo el diario en la casa, uh-huh. Todavía lo tengo. Uh-huh. Y luego el 2018 saca otra carta que dice, saca todos los nombres de todos los muertos de allí, del avión ese. ¿Sí? Y dice, y todavía continúa desaparecido un periodista de Copresba que no apareció. Entonces yo le hablo a Rivas Gómez, oye, es mayor el maestro que ya está de baja. Le digo, ¿usted da cuenta de esta carta que mandó Paolo Luna? No, me dijo. Allí dice que continúa un periodístico Presba desaparecido. Es que recogimos yo con usted, le digo yo. Este lo aventaron del avión que se desarara, me dijo. Lo aventaron posiblemente del avión, me dijo. Para borrar información. Eso es lo que nadie quiere contar, porque nadie se da cuenta, pues me doy cuenta yo. Domingo Monterrosa, el coronel Domingo Monterrosa, mi compañero de promoción, amigo, y para mí es un héroe. Hay otros que no están de acuerdo, claro. Pero eso yo lo respeto, pero también que nos respeten a nosotros. A una persona que juró cumplir aún a costa de su vida y cumplió aún a costa de su vida. Que me quieran venir a cambiar a mí cuando yo trabajé con él, yo sé quién es, Domingo Monterrosa Barrios. Los héroes no se hacen por decreto.
Los héroes no se hacen por acuerdo de partes, se inscriben en el corazón de las personas. Una persona que le dona un riñón a usted o a mí, ¿cómo no lo voy a tener yo en un altar, hombre? Una persona que hace la refundación de la Fuerza Armada, Domingo Monterrosa Barrios, en las relaciones cívico-militares, donde él se gana la población. Vaya a ver ese entierro de Monterrosa simbólico en San Miguel, para la muerte de Monterrosa. Esa Roosevelt rebalsaba de gente, y no llevaba en camiones, no por un vaso de horchata ni marquesote, fueron caminando, y en todos los pueblos de la cordillera norte, la gente sabía quién era Domingo Monterrosa Barrios. Era muy bueno, y cómo se llama, eso sí que andaba como que era un soldado, todo sucio, todo. Incluso estaba viendo una piscina que le mandó a hacer a los soldados, ahí en la tercera brigada, él la mandó a hacer. Y entonces, y yo quería ir a comprar un asunto afuera, y él parado ahí, y había un señor que le decían el que hacía las cosas y todo chuco se ponía, el lagarto le decían, y él parado ahí, y este lagarto que no se quita, decía yo, le voy a dar un empujón para que caiga a la piscina, decía, pero según yo era él. Y entonces, y pasa hacia las de él. Buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes, me dijo. ¿Se parecía a la guerra? Sí, y qué tal que lo hubiera botado a la... Tuviera Mariona todavía. Todavía estuviera arrestada. Allá estuviera todavía. Entonces, y me dijo, ¿para dónde va? ¿Me va a comprar ahí? Le dije, afuera. Me dijo. Pero en mi mente dije yo, qué tal que lo hubiera arrumbado aquí, dije yo. Y eso era prohibidísimo antes, ¿verdad? Porque era un intentado. Y entonces, y bueno, a él no le gustaba que uno lo saludara, sino que solo se le decía, nada de andar, ¿verdad? No, eso era todo lo que hacían los soldados, y uno también, ya había uno que ahí estaba en Monterrosa. Y cuando él falleció, estábamos nosotros dando, ¿cómo se llama?, rancho, pero eso fue que le pusieron una bomba de tiempo, pero fue entre sus compañeros, ¿entiendes? Entonces iba el mayor Ocalicto, que era de Botera, y no sé qué otro mayor también iba, y él, y se la pusieron hasta las 5 de la tarde la bomba, a las 5 explotó allá, en Perquín. Bueno, lo que sentimos nosotros de que, verdad, sí, nos sentimos mal, y dijo el ecónomo, vaya, suspendan, dijo, ya no den comida, y se van, dijo. Y el capitán de cuartel, porque hay duelo, dijo, y ya nos fuimos nosotros, y qué barbaridad dimos nosotros. Tuve la oportunidad de hablar con él unas 3 veces, allí en Ocicala. ¿En serio? Sí. Él llegaba, era nuestra base, él siempre llegaba en helicóptero. Él venía de donde estaban los combates, él venía y venía a dejarle, porque es por eso es que yo puse un mensaje a una respuesta a alguien que puso la foto de él y que dijo que había sido un gran héroe. Y yo le dije que no solamente había sido un gran héroe, sino que un gran estratega de combate. Porque ese hombre era tan inteligente, ese hombre era tan fino en lo que él hacía, que él conocía y sabía, y era un tipo tan humilde, a pesar de ser el grado que él tenía, era un tipo tan humilde que podía hablar contigo si tú le preguntabas algo. Por ejemplo, ¿cuál fue la pregunta que yo le hice un día? En uno de los operativos, yo le pregunté, mi coronel, y me dijo, ¿qué pasa, soldado? ¿Qué pasa, soldado? Le digo, mi coronel, ¿y en qué zona es la que, como él sabía que nosotros trabajamos cartilla, en qué zona es que les ayuda más la artillería? Me dijo, cuando ustedes apoyan con artillería y les damos los puntos exactos, ustedes nos quitan de encima un dolor de cabeza, porque nos facilita avanzar. Yo lamento, pues, me duele mucho en mi corazón al ver el capricho, el coraje, cómo muere el coronel Domingo Monterrosa también, cómo se movilizó la gente para ese lugar, cómo los movilizamos, mejor dicho, para ese lugar donde él muere, ¿verdad? Porque tu servidor ahí andaba en esa operación. Lo fuimos a dejar al coronel Monterrosa, se llamaba la operación Torola 4. Para nosotros fuimos, Tocho, a darle seguridad a este lugar llamado Ocicala.
la explanada de Osicala, así está el pueblo de Osicala, así está la explanada. Lo raro que yo hallé, que el coronel Domingo Monterrosa dijo estas palabras, así, Tocho, como a las 8 de la mañana, 8:30, dijo el coronel, con este batallón, dijo Tocho, con este batallón, dijo, dentro y salgo, dijo, a ese cerro y no me pasa nada. Y todos pues le celebramos, todos pues lo abrazamos, todo como se llama, pero no sabíamos que lo estábamos despidiendo. Lo que yo hallé raro, Tocho, y sospechoso fue de que para la muerte de él fue bien planificada. Yo soy testigo, nadie me lo ha contado, yo soy testigo, que llegaron 11 helicópteros y llegó un helicóptero blanco de la prensa, que en aquellos tiempos parece que estaba Teleprensa, Canal 6, que no me recuerdo si era el noticiero, no me recuerdo cómo era la noticia, pero estaba Teleprensa. Coprefa, la Cucatlán, llegaron todos los medios, eso fue lo que yo admiré, que llegaron todos los medios a esa operación. Y cuando nunca habían llegado, yo no dejé de sospechar eso, ¿verdad? Pero igual, nosotros solamente llegamos al hacer la planada a darle seguridad al coronel, pero ya allá ya andaban las otras unidades del batallón, andaba la agrupación Bravo y andaba la agrupación Charlie en los cerros, en Morazán, al norte de Morazán, entre Perquín, el cerro Arambala, el Mozote, el Gigante, la Guacamaya, que es el mismo Pericón, ahí estaban todas las unidades regadas ya, ¿verdad? Para que el coronel llegara. Lo raro fue que nosotros despedimos al coronel, hasta allí fue mi participación. A ese le hicieron la cama, me imagino yo, para que ya siguiera, coronel Domingo Monterrosa Barrios. Varias veces le encontré aquí, yo, si todo, le encontré. Lo encontré, lo conté que iba con un ataque. Él nunca se quitó las estrellas. Era reconocido. Y combatía la cabeza del batallón de Atlacá. Mi respeto para él, que está muerto. Pero no platicó con él. No, solo lo vi ya nomás. Solo pues claro que como yo era pequeño, y él hablaba ya con oficiales de grado. En la tercera brigada quitaron el nombre de él. Es un héroe de la patria. Es un héroe. Porque los que fuimos militares reconocemos eso, los que no fuimos no lo sabemos. Mi coronel Monterrosa todo el tiempo andaba saludando a los soldados y cuando nosotros llegamos allá allí por donde él murió exactamente, los llegamos a relevar nosotros, porque ellos iban con licencia en la Tarjato, y nosotros llegamos a relevarlos, pero era un hombre de amable de corazón con toda la tropa. Él a todos nos saludaba. ¿Qué pasó, camaradas? Él nunca decía, ¿cómo están? No, camaradas, él todo el tiempo andaba saludándolos y muy contento. Ese día que él murió, nosotros estábamos en Ciudad Barrio, en la escuela Morazán, Recondo. Éramos Recondo, ahí estábamos nosotros. Entonces, yo no me llevaba bien, pero sí los tratábamos. Él los trataba a uno como persona, no como jefe. Porque él no aparentaba nada, como te hacía un favor como persona. Entonces ese día yo quería irme con ellos, porque iban para zona Morazán, para Corinto, para toda esa zona. Eran las 3:30 de la tarde, tipo 4, fue el bombazo allá. Allá murió Monterrosa Barrio, allá murió mi coronel. Pero lastimosamente mi Dios eterno se lo llevó. Para mí ahí hay un gato encerrado, porque yo he investigado, yo por mi propia cuenta he investigado la muerte de mi coronel Monterrosa Barrio. Muchos militares de la Tandona tienen que ver con la muerte de mi coronel Monterrosa Barrio, y yo me gustaría que se hiciera una investigación. Yo le pediría a este señor presidente y al fiscal general que también investigue dentro de la Fuerza Armada de aquella Tandona, de aquel momento, la muerte de mi coronel Monterrosa Barrio. Fue un complot entre la guerrilla y la Fuerza Armada, así es como que mi coronel murió. Son cosas que han quedado allí, han quedado allí en el tintero, que no ha habido mucho interés por quererlas averiguar. Mi coronel Domingo Monterrosa, pues, para mi pensamiento, fue un gran líder. Un gran líder que se entregó en cuerpo y alma, y entregó hasta su vida por la libertad que ahorita, gracias a Dios, tenemos en nuestro país. Y llegó hasta donde juramos. La realidad de las cosas, de cómo pasó lo de Monterrosa, su historia me ha servido algo para ir atando cabos de que yo no podía llegar uno por mi tiempo, porque
estamos en una nueva vida, ¿va? Y la otra, porque a veces se necesitan fondos y medios técnicos para dar algo sólido y concreto, ¿me entiendes? Nosotros matándonos en las montañas como los hombres, ¿me? Porque en el ejército hay hombres y en la guerrilla hay hombres, ¿me? Ah, pues, me puso ahí de los VHS, no sé cómo le llaman a volar. Me durmió aquel hijo de Lule viendo toda la historia. Allí me recordé yo una pasada y la vi allí en ese video. Yo siempre, allá por el 80 y pico, mataron un ministro de defensa, creo que era, o jefe del Estado Mayor, Jaime Abdul Gutiérrez. Yo no sé, Tocho, si vos llegaste al Estado Mayor en aquellos tiempos de guerra, no podías entrar pues acá sobre el Estado Mayor. Ah, pues, y lo matan en el casino. Pero ¿qué dijo ese hombre? Voy a dar a conocer cómo fue la muerte de Domingo Monterrosa, Gerson Calixto y el mayor Smith y los demás tripulantes del helicóptero. 7 de la noche lo voy a matar. Y se fue la luz. ¿Eh? Entonces, y recalqué yo eso con lo que me decía el camarada allá. Por cierto, es mi gran amigo todavía. Me enseñaba las películas. Antes eran grabaciones y los gringos hicieron negocios. Mira, me dice el comandante de la guerrilla con el ano de tanto. Comiendo juntos, me dice. ¿Por qué nosotros no podemos comer juntos? Camarada, me dijo, no. Y vas a ver, me dijo, todavía no había finalizado la guerra, que ellos van a quedar compuestos y nosotros siempre así. Porque yo creo de que tenemos mucho respeto. Si estamos aquí, vivimos 10 años de guerra combatiendo. En las gradas de la sección 2. Sentado en la grada cuando de repente llegó el teniente Hugo Stanley Castro llorando. Otra vez, van matando a mi coronel Monterrosa. Ahí estábamos sentados en las gradas. Se va muriendo mi coronel Domingo, entonces estaba llorando. En la guardia llorando por él. Esa fue una actitud positiva del teniente llorando por eso. Él, mi coronel Monterrosa, es un ícono de la historia, un mártir, un asesinato cruel contra ese hombre. Lamentablemente fue asesinado en momentos importantes de la guerra. Como guardia lo sentí en ese momento y lo siento. Creo yo que son las cosas que todavía hay oscuridad, no se transparenta la muerte de él, deberíamos de transparentarla, como también todos los desaparecidos de nuestra Fuerza Armada, que todavía están muertos, enterrados, y no nadie quiere decir dónde. El grito de nosotros pues siempre fue Monterrosa, en cada momento. ¿Así gritaba? Sí, Monterrosa era para nosotros en cada momento, pues en todo momento era Monterrosa. Yo tuve la dicha de conocer a mi coronel Monterrosa cuando era capitán. Tenía él como unos 4 meses de haber ascendido a capitán, cuando ya lo pasaron a él para allá, para el sitio El Niño. Y él comenzó con una unidad militar, con una compañía. No era batallón en ese entonces. Con una compañía comenzó. Ya después fue que fundaron el batallón Atalacat, pero primero solo era una compañía que él desarrollaba, y tuve la dicha de andar con él unos días, porque yo era el que le entregaba la batería de los radios, ¿verdad? Transmisores, yo le entregaba las baterías a él, pero solo tuve como 2 días en el puesto de mando de él, porque yo de nuevo me regresaron para la batería antiaérea, simplemente a entregarle las porque estábamos de una elevación a otra. Entonces me mandaron a mí a que se la fuera a dejar, lo saludé, ya le dije, en esa época él ya era mayor, ¿verdad? Y ya le dije, mi mayor, aquí le mandan las baterías para el RP-77 que usted necesita, aquí están. Y solo me dijo, ¿ya comiste? Y yo le dije, todavía no, pues come lo que hay aquí. Me dio comida y luego me regresé yo para mi unidad. Ese hombre, mi respeto. Buen comandante, buen dirigente. Pues lo justo es que él tenga un buen monumento
como comandante que fue del ejército salvadoreño, lo justo es que él se le celebrara su día, lo justo es que lo recordáramos o que lo reconociera el gobierno, ¿verdad? Como un prócer, ¿verdad? De la patria, porque ese hombre quería el país libre, él no quería, él luchaba porque no hubiera comunismo aquí en El Salvador. Él anhelaba mucho la paz, la anhelaba. Y mi coronel Monterrosa era un hombre que él hablaba recto. Después de eso, muchos se acreditaron que fuimos nosotros, que no sé qué, que allí iba la bomba en la repetidora. Eso es mentira, porque yo estuve allí. Y no podía ir una bomba tan grande en los pequeños bulbos o los pequeños integrados de la repetidora, no. Y en ese tiempo no había la tecnología que tal vez que pudieron explotarla por a control remoto. ¿Verdad? Después muchas especulaciones que ya era algo tramado, que no sé qué, la guerrilla pues hizo, ellos se agenciaron ese, pero era mentira. Ahí pudieron suceder dos cosas, y siempre le he dicho yo y se los he recalcado a muchos que hablan sin haber estado allí. Yo considero que fue la turbina del helicóptero que no aguantó la presión, ¿verdad? Ella fue la que reventó y estalló. Otra posibilidad, otra tesis, que tal vez en el maletín del sacristán iba algo. Porque todo se había registrado, todo. El único que no se había registrado era el maletín del sacristán. Ese fue el único que no se registró, y entonces por ahí pueden haber otras tesis, ¿verdad? Pero que ellos lo hayan bajado, no habían no tenían todavía los AN-7. Para que vaya a decir que lo bajaron con el cohete chino, no, ¿verdad? Entonces esa es la historia de ahí, de la muerte de mi coronel Monterrosa. Como le digo, sucedieron un montón de especulaciones, ¿verdad? Pero considero que los hombres de COPREFA eran hombres de confianza. Por decir así, pues esa gente estaba de alta. Al coronel Domingo Monterrosa Barrios, a quien el ejército consideraba el mejor estratega militar durante el pasado conflicto armado de 1980 a 1992. Yo, mi coronel Monterrosa, al hijo no lo conocía, ¿va? Pero cuando le se dieron las palabras, dije yo, ¿va? Que parecido a él, más que más gordito, ¿va? Pero y mi coronel Domingo era más. Porque volaba pata. Jalado, sí. Y entonces me llegó cuando usted le preguntó, pues, de qué opinaba él de hacerle algo. Y él dijo, y me llegaron las palabras de él también, que dijo, con recordarlo, suficiente memoria, pues, que lo llevamos en los corazones, pues. De monumento, yo, pues, con gusto, dijo, estaría de acuerdo en cualquier cosa de ayudar, pues, si somos llamados, dijo, a colaborar, pues, un pedacito, pues, cuadradito, y pues ya ve lo que pasó en la tercera brigada, pues, de que nadie lo que, y digo yo, aquí donde me, no estoy en contra del presidente de nadie, ¿va? Bueno, ajá, yo, digo yo, pues, tanta gente, pues no sé si porque fui militar, pues, pienso yo así, pero para mí, la gente que hizo daño fue la contraria, pues, porque nosotros lo que hacíamos era proteger el pueblo, defender el país, no destruirlo. ¿Quién no iba a echar de ver que estaban haciendo daño y quemaban buses, botaban puentes? ¿Y a quién hacían el daño? Al pueblo. Caminaba a pie porque no podía ir en bus. No, lo hacían al ejército. A nosotros no nos apoyaban la Cruz Roja Internacional. A la guerrilla, sí. Entonces yo pienso que un organismo internacional tenía que ser, van ni uno ni el otro, sí.
Es que pasaron muchas cosas así de... Y veo bastantes calles con nombres de Chafijana, tal vez de... ¿Y por qué es aquí de que destruyó? ¿Por qué el nombre de él? Va. Y no la de Monterrosa. ¿Por qué? Otra cosa. Tanto jefe militar retirado ya, no puesto su granito de arena y luchar contra él. Quiero decir una cosa, ahí tuvimos al Chato en la asamblea. ¿Qué hizo el Chato por todos los veteranos? Si lo mismo que hizo en la asamblea, lo mismo hizo en el monte también, tal vez con las tropas. ¿Ah? Los cabos, subsargentos y sargentos, hace un abanico reunión, dijo él. Y él en medio va, pegándose con las manos, dijo: miren, clases, dijo, prohibido, está prohibidamente, dijo, que le anden castigando a los soldados, dijo. Por eso hay flexiones, dijo. El cabo, su gerente, la gente que me dé cuenta que jode un soldado, dijo, a ver si le va a gustar que yo le pegue unos 100 leñazos, dijo así, va. Y todos los clases firmes, va. Estamos claros, dime, coronel. A chiquitín él. Allí lo vi usted. Algo pelito quebrado, sí. Sí, yo lo alcancé a ver ya antes de irme para el arce. Pero era vergón el maestro. Mira, en un culo andar ahí ves en el operativo solo en camiseta. Usted estaba comiendo alguna tortilla ahí, ¿no? ¿Qué estás comiendo, vale? Esto, mi coronel, ya quiero probar. No era pues de esos viejos que usted por allá y ellos solo cuelludos todos juntos. ¿Sí o no? Es que él era, mi coronel Monterrosa, él era allegado con los soldados, pues, la tropa. Él no andaba escogiendo. No, él con todas las parejas, pues. Y así, pues, fue un buen líder. Cayó abatido a las 4:50 de la tarde del 23 de octubre de 1984. En una zona cercana a Huateca, en el nororiente del departamento de Morazán, un antiguo bastión de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, los cuales se acreditaron tal hazaña. Declaramos este día como el día de reivindicación por los mártires asesinados en el Mozote, La Joya, los Toriles y en todos los pueblos donde este verdugo masacró a tanta gente inocente. Esta es Radio Venceremos. Mi coronel Monterrosa lo conocí en una operación aquí en Cinquera. Bien me recuerdo unas palabras, que las tengo grabadas acá, que los comandantes de él, bueno, estaban murmurando, ¿va? Por radio, y me recuerdo que les dice: cuando terminen de putearme, les dijo, me prestan el radio porque les voy a dar unas órdenes. Él era así, era bien jovial, el hombre jovial, contento, y era un líder que decía, vamos. No decía que, no era de aquellos que empujaba, no, él decía, vamos. ¿Verdad? Y por eso es que su gente lo seguía. Era un gran líder, le voy a decir. Era un gran líder. Por eso es que tratan de borrar su historia. De casualidad, lo que me está preguntando, fíjese, tuve la oportunidad de estar el día que murió mi coronel Monterrosa Barrios. Le voy a contar, yo estaba en la Unión, en el destacamento de la Unión. Era comandante de una compañía. Ya andaba en el terreno, va. Andaba aquí por al norte de Santa Rosa de Lima, un lugar que le dicen Calpules, y ahí recibí la orden. Cazador, pues diríjase. Bueno, ya me llegó el mensaje cifrado, que tenía que hacerme llegar a Corinto, donde iba a recibir órdenes. Ya estando allí, pues me dijeron, vamos para Huateca. Vamos para Huateca, me dijeron, así es que vamos
vamos a ir a apoyar la operación, una operación que estaba llevando a cabo en el norte, ¿verdad? En el norte de Gotera. Recuerdo el primer, la primera base que hicimos fue en los Altos del Aguacate. En los Altos del Aguacate, yo tenía la misión de tomarme Huateca con mi unidad. Habían otras unidades a los alrededores, pero Huateca no estaba tomada. Hicimos la base allí. Luego al siguiente día salimos rumbo para Huateca pasando el río Sapo. Pasando el río Sapo a las... el día no recuerdo, pero... Ok, enterado. Halcón de Carlos. ¿Cómo habría sido El Salvador si no hubiera muerto Domingo Monterrosa en la guerra? Seguramente la guerra habría terminado con una victoria contundente sobre los terroristas en 1, 2 o 3 años más. Quizás hubieran quedado algunas bandas terroristas desperdigadas en el territorio nacional, pero sin otorgarles todas las concesiones que el gobierno de turno les concedió. Habría velado por los derechos de todos los veteranos de guerra, y estos no habrían tenido la necesidad de andar mendigando beneficios, como lo hemos observado durante años. Si la paz hubiera llegado con la victoria militar, la izquierda no habría tenido una oportunidad. La presencia de Domingo Monterrosa habría sido inspiradora para las nuevas generaciones de oficiales. Seguramente habría formado parte del cuerpo de docentes de la escuela militar y de las unidades especiales. La realidad nos muestra a nuestro héroe en la plenitud de su dimensión militar y humana. Un hombre que ha pasado a la posteridad como ejemplo a seguir y cuya memoria hay que respetar y resguardar. Sin embargo, Dios tenía otro destino para Domingo Monterrosa. Morir en la gloria del heroísmo, morir en el cumplimiento del deber, compartiendo con sus soldados hasta el dolor de la muerte. Monterrosa nació para vivir con gloria en la posteridad. Por más que sus enemigos intenten ensuciar su memoria, la verdad siempre se impone en Domingo Monterrosa Barrios. La foto cruzando el Torola es un testigo mudo de la valentía y la entrega que demostraba en combate. El monte era su terreno natural. Muchas mentes torcidas tratan de difamar y mancillar su memoria, pero los que lo tuvimos como fuente de inspiración debemos velar por resguardar su memoria y esperar el mejor momento histórico para enaltecerla y transmitirla a las nuevas y futuras generaciones. Monterrosa es la síntesis de Morazán, Barrios, Atlacat, Bracamonte, Arce, Belloso, Atonal. Es la personificación del héroe desconocido y su lema siempre fue por la patria y con Dios. Thank you.
le voy a decir algo. El recordar a Monterrosa es suficiente. El recordarlo. Y muchas veces no son las grandes obras para poder conmemorar o celebrar algún aniversario del fallecimiento de una persona. Muchas veces es por el recuerdo. Las buenas cosas que esta persona hizo, es bueno recordarlas y mantenerlas vivas. Y de hecho, este video que usted está haciendo es grande, pues, ya lo dice. Sí, cada quien es dueño de su propiedad. Y como le digo, por eso, si alguien quiere construir en su jardín, en su casa, algo, poner una placa ahí recordándolo a él, pues cada persona lo hace. Así como usted tiene colgado cuadros y de sus padres que hicieron buenas cosas y lo reconoce como su padre, que también todos los padres son héroes, de igual forma, para uno poner una placa, un póster de Monterrosa en su casa, claro que sí. ¡Monterrosa vive! De inventar algo como esto que Tocho Morocho ha inventado, de un canal para poder, entrevistar a los que tienen historia y que las cuenten sin miedo, pues de todos modos la guerra pasó y que fue real. Hicieron algunos documentales de solo lo que el ejército hacía, y eso ha convivido desde el inicio. Hicieron por ahí unas historias que las han estado pasando en televisión solo en contra de la Fuerza Armada, diciendo que la Fuerza Armada mató y que mató y mató. Un héroe nacional, a mucha honra un héroe nacional. Pasaba el año 84, 1984, mi persona estudiaba el séptimo grado, en el centro, en ese tiempo no se llamaba centro escolar, se llamaba Tercer Ciclo Isidro Menéndez de San Miguel. Y la dirección del centro educativo fue a la brigada a solicitar unas clases para que nos enseñaran a marchar, porque nos preparábamos para ganar el concurso cívico que se daba en ese tiempo. Previaban a las mejores cachiporras, mejor escolta a la bandera, mejor grupo de marcha y mejor banda. Y gracias a Dios, nosotros ganamos ese año el primer lugar en marcha, gracias a la instrucción de los clases. Entre ellos, me recuerdo, uno de los instructores que llegó fue en ese tiempo el cabo que fue sargento, que le decían Turbio, el sargento Turbio. Saludes para él si ve esta grabación. Y pues, en vista de que ganamos, creo que ganamos cachiporra, banda y marcha, escolta la sacó una institución privada. Cuando Monterrosa se da cuenta que nos llevamos dos o tres premios, él llegó a visitarnos una tarde al Tercer Ciclo. Don Carlitos Flores era el director de la institución y el profesor Baquerano nos dio unas instrucciones de cómo íbamos a hacerle una parada de saludo, tipo parada militar. Le gustó mucho cómo nosotros nos preparamos, nos felicitó y nos llevó, bien me acuerdo, balones de fútbol, de basquetbol, bates, bolas de béisbol y otros implementos deportivos. Y nos dio pues unas bonitas palabras, nos motivó a seguir estudiando. La segunda vez que yo lo vi a él fue en el Cementerio General de San Miguel, en un entierro de 37 soldados, no recuerdo si eran del Batallón Ponce o del Batallón León. Y ahí lo vi llorar como guerrero por sus hombres. Y ahí manifestaba que eso no era una derrota, sino que eso le cimentaba al soldado salvadoreño para seguir luchando porque nuestro país no cayera en las garras del comunismo. Pero sí, hubo pues lágrimas, de él se le cortó la voz, lloró como les repito, como los grandes. Todo mundo, y San Miguel cuando él murió, bueno, hubo un entierro simbólico. Esas calles de San Miguel no daban abasto, iba el féretro, pero iba vacío, por supuesto, y eran caravanas de gente en el entierro simbólico que se le hizo en la ciudad de San Miguel. Así es que eso es lo que tengo a memoria, porque ya hace años atrás nos saludó pues a todos, nos fue a dar la mano y se veía bien expresivo y bien sociable con todo el mundo. Yo me pongo melancólico porque siempre, como mi coronel Monterrosa, ¿verdad?, anduvo con nosotros, algún soldado igual que mí, digo igual que mí, porque hace arrastrar igual que mí. Él no fue como los comandantes haraganes que yo tuve. Yo tuve comandantes haraganes, no voy a mencionar nombres, pero hay que ser honesto. Yo tuve comandantes haraganes allí en el batallón. En mi unidad tuve comandantes haraganes. Mi respeto porque pues, fueron mis jefes. Pero como mi coronel Monterrosa todavía no ha nacido,
otro que se parezca. Y sí hay, porque el domingo allá, el domingo antepasado, creo que fue el 20, hubo una fiesta en la Fuerza Aérea y por ahí había, a mí me invitaron. Me gustó porque vi al hijo de mi coronel Monterrosa saludándolo. Mi coronel Monterrosa anduvo en muchas emboscadas con nosotros. Allí hay unos tirajes, cuando entramos a Tenancingo esa vez, en donde él personalmente anda ubicando la ametralladora 50 con los demás y con mi mayor Amitia, ubicando los sectores por donde estaba el enemigo y por donde íbamos a pasar. Pero allí no le pasó mucho a mi coronel. Vivió muchos momentos difíciles mi coronel Monterrosa. Pero la emboscada, viniendo de Cinquera para Copapayo, fue una historia, mis hermanos, para los que van a ver algún día este video, los que se recuerdan de esa emboscada que le hicieron a Cojutepeque en el puente del río Quezalapa, en el río que desemboca al embalse. Allí estuvo mi coronel Monterrosa a la par mía, porque como yo siempre venía adelante, yo venía el primero detrás de mi coronel Monterrosa, porque yo fui un explorador, yo fui una antena de la primera sección de mi unidad, de la sexta compañía de mi unidad, y era el antena de la primera patrulla de la primera sección de mi compañía. Habían seleccionado, quizás mucha gente, el comandante de nosotros, había seleccionado la gente un poco que se confiaba más en la rapidez hasta para mirar, en la actitud, y ahí habían calificado y cargaban casi solo gente de respeto, todos mismos de respeto, desde el más chiquito hasta el más grande. Pero caímos en una emboscada con mi coronel Monterrosa, tremenda, tipo Vietnam, mis hermanos, tipo Vietnam, el que oyó una película de Vietnam, ahí la vivimos en carne propia. Mi coronel Monterrosa venía adelante, se medio detuvo porque había una planificación que iba a pasar una unidad de Cojutepeque, y había una emboscada en L, en toda la elevación de Tenango. Una elevación por todo el caballete, en línea recta, por la elevación, y terminaba en L, con una ametralladora M60 en el puente, el paredón para allá y el embalse para acá. Y ellos agarraban el puente, lo agarraban a 75 metros de distancia, en un bordo, en donde ahí no salvaba a nadie. Ahí no salvaba a nadie. Ese era el cierre que le habían dado en la emboscada en L, la 60. La tenían con todo, la 60, fusilería y long y todo. Y los van atizando, mano, y me con el Monterrosa arrastrándose para llegar a una piedra y empezar a coordinar cómo las unidades iban a subir. Él coordinaba sus unidades. Mira, que suba el cuchillo largo. Aquí voy a mencionar al gran comandante de la quinta compañía en el tiempo, Juan Cristóbal Grande García. Mi respeto para el oficial. Él con su quinta compañía le dieron la misión que subiera de inmediato al cerro, maniobrando, y logró subir arriba todavía y logró alcanzar a combatir en esa parte. Luego, pues, le digo, fue una operación, mi Charlie Morocho, que los soldados heridos salían solos. ¡Qué coraje de soldado! El que podía caminar salía solo, porque ahí no se iba a traer el que estaba medio baleado. Se iba a traer el que no se podía caminar realmente. Mire, los que habían fallecido se tomaban aquí en el lomo, y el helicóptero, dos helicópteros jalando al otro lado de un cerco, este empalte arriba a un lado, y uno solo llegaba con el que llevaba aquí, terminado, y uno como lleva muerto, los tirábamos algunas veces, porque en vez de las balas, mira, los tirábamos para atrás, porque allá atrás los estaban montando en el helicóptero. Un tendido de muertos abajo, y los heridos que iban todavía con vida, arriba. Pero no hubo solo un viaje, sino que allí una barbaridad de camaradas de Cojutepeque. No lo jodieron al batallón Atlacat, pero sí no jodieron a mi batallón, sino que ya estaba casi compadre hablado, porque aquí hubieron cochinadas que las hicieron estos oficiales que se han vendido. Que hay muchos oficiales que hoy mi respeto para ellos, pues todavía los respeto como superiores, pero que no merecieron, mire, llevar un uniforme como soldado. No lo merecieron. Aquí tenemos gente todavía que no mereció haberse puesto una palma, que es una palma de honor en el uniforme,
y fueron chucos. No, pues, pues fíjense que este medio de este canal es parte para poder recuperar, para recuperar memorias, historias, para hacer historia. Para eso son estos medios de comunicación, ¿va? Y entonces también, ¿cómo se llama? No olvidar nosotros como veteranos, digo. Quizás hacer algunos recordatorios y en alguna fiesta siempre llevar y quizás regalar en algún lugar, en un mural donde están los hombres de honor, merecedores de portar un uniforme, y poner una placa en conmemoración allá en la tumba, donde quiera que esté, ponerle una placa de reconocimiento, pues, por lo guerrero que fue mi coronel Monterrosa. Un monumento que nosotros los veteranos sabemos bien que él es nuestro mártir, nuestro líder reconocido a nivel nacional, a nivel Fuerza Armada, y lo hemos reconocido todos como un guerrero legendario, temible por la subversión, como dice hasta la canción. Y quizás cada vez que vamos a hacer una fiesta, hacer un recordatorio, aunque sea con una flor, y decir, bueno, esto se lo voy a poner a mi coronel Monterrosa allá en su mural, o ponerle en un mural que los permita alguna institución hacer un mural con recuerdos de gente. Ah, llegar un día todos los veteranos a hacerle honores, así como le andan haciendo al otro señor ese, ¿verdad? Que le da calles y aeropuertos y todo. Entonces, así nosotros tenemos también un mártir que murió luchando por la paz. Y si algunos otros están equivocados, que ese otro que reconocen como mártir murió luchando por la paz, pues mi respeto para cada pensamiento, pero nosotros tenemos el de nosotros, que él sí murió, entregó su vida por la paz.